Hey, I'm Andreina, and welcome to Lenguaje de la Vida, a Spanish podcast for Spanish learners. Here we talk about everything from our lives, traveling, food, friendship, and so much more, but we do it in Spanish because language learning should be fun and personable. With every episode, there's a transcription made, a vocabulary list written for you, and comprehension questions that you can answer while you follow along. You can find all of this and much more at thelanguagemovement.com. Now on to Lenguaje de la vida. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Ya es octubre, que creo que es el mes favorito de casi la mitad del mundo. Estoy emocionada para este mes porque tenemos muchos planes con amigos y con familia. Como les dije el episodio pasado, el próximo fin de semana vamos a ir a Helen, que es una ciudad aquí en Georgia donde se celebra Oktoberfest. Y vamos con amigos de la universidad que no hemos visto desde hace tiempo. Y el fin de semana, después de ese, es cuando voy a tener todas mis baby showers. Una va a ser para toda la familia y la otra va a ser solo para mujeres, que incluye las amigas de la mamá de Emery, de mi mamá y mis amigas también. En el pasado yo creo que no me hubiese gustado la idea de tener un baby shower solo para mujeres. Nunca he sido el tipo de mujer que ha tenido muchas amistades con otras mujeres. Sí las he tenido y todavía tengo mis mejores amigas que son muy cercanas a mí, pero no como un grupo grande de amistades con mujeres. Pero mucho ha cambiado y le doy gracias a las redes sociales por eso. Déjenme explicar. Ahora que he empezado a compartir mis ideas en Instagram, me he dado cuenta de la gran cantidad de emprendedoras que hay en este espacio. Me da mucha felicidad, esperanza e eh, inspiración ver todas estas mujeres siguiendo su intuición y sus sueños. Quiero ser el tipo de mujer que apoya a otras mujeres sin caer en la ruina de la competición o comparación, especialmente que ahora voy a tener una hija. Le quiero dar el ejemplo de cómo mantener relaciones saludables con otras mujeres. No importa si no conozca a estas emprendedoras. No importa si nunca hablaremos. Quiero apoyarlas a todas porque un paso adelante para ellas es un paso adelante para todas nosotras. Cada una de nosotras tiene la Posibilidad de tener éxito, pero no podemos hacerlo sola. Nos necesitamos y prometo que estoy aquí para ayudar y apoyar a la que me necesite. Y como no tengo mucha práctica en el apoyo de otras mujeres, me preguntaba a mí misma de cómo podría yo empezar a poner en acción esta nueva meta mía. Y la semana pasada me di cuenta que la respuesta siempre ha estado al frente de mí. Y esto viene en la forma de mi mamá. Ella siempre me ha apoyado en cualquier cosa que he querido o no he querido hacer. Nunca se ha quejado si le pregunto que me ayude con algo y siempre ha hecho todo lo posible para ayudarme a alcanzar todos mis sueños. Y me ha demostrado esto especialmente durante todo mi embarazo. Ella ha viajado varias veces a visitarme, a ayudarme y a apoyarme. La semana pasada ella estuvo de vacaciones y usó esos días para venir a visitarme para poder terminar algunos de los proyectos que teníamos por pendiente. Uno de estos fue terminar de renovar la mecedora que va a ir en el cuarto de la bebé. Pasamos todo el día cosiendo y finalmente pudimos terminarla. Si no han visto el blog de vocabulario que hago cada semana, pueden ir a ver ese video, el más reciente, para poder ver el resultado. Los colores que usamos me encantan porque quería algo neutral que pudiera ir en cualquier cuarto con cualquier decoración. Gracias a Dios que mi mamá es una experta con la máquina de coser porque sin ella no hubiera hecho nada. Y es cómico porque todo el mundo me pregunta que si mi mamá está emocionada por la bebé. Y de verdad, no entiendo esta pregunta porque, claro que sí está emocionada. Por eso es que viene casi cada fin de semana a ayudarme con todas las cosas de su cuarto. Y Emery y yo, nosotros también estamos emocionados porque. Ya casi estamos al final de todo este proceso. Y ahora estas últimas semanas es cuando se siente que todo está pasando. Como les dije, tenemos todos los baby showers pronto, que significa que voy a poder... Finalmente terminar de decorar y organizar su cuarto. Otra cosa por la cual estábamos emocionados es que Emery y yo fuimos a Carolina del Sur para hacer una sesión de fotos de maternidad. Si me siguen en Instagram y han visto las fotos que yo a veces pongo donde aparezco yo sentada en un parque debajo de un árbol y tengo libros de español alrededor de mí, bueno, esas fotos me las tomó esta misma fotógrafa. Se llama Caitlin LeBlanc y la pueden encontrar en Instagram usando su nombre. Ella vivía en Atlanta y ahí fue donde me tomó esas primeras fotos, pero se acaba de mudar a Carolina del Sur. Y a mí me encantaron las fotos que ella me había tomado. Y como mi hermano ahora vive en Carolina del Sur, decidí viajar hacia allá para que ella me tomara fotos otra vez. Emery, claro que se quejó un poquito porque manejar hacia allá fueron como cuatro horas de viaje y. Él me decía que habían bastantes fotógrafas aquí donde vivimos o más cerca que hubiesen podido hacer la misma cosa que ella. Y yo sé que eso es verdad, pero otra vez, quiero empezar a ayudar a las mujeres, especialmente mujeres tratando de empezar su nuevo negocio y mujeres que estén siguiendo su pasión. Y ya yo la conocía a ella, entonces quería regresar con ella y ser una cliente leal a ella y apoyarla en su negocio como fotógrafa y no me arrepiento de ese viaje. Y honestamente el viaje de cuatro horas no fue la parte más difícil de esa sesión de fotos. Lo más difícil fue tratar de encontrar qué ponerme. Traté varios vestidos que ya tenía que creía que me iban a quedar bien y ninguno de ellos funcionó. El día antes del viaje fui a TJ Max para ver si encontraba un vestido para ponerme, que gracias a Dios después de dos horas pude encontrar uno de varios que había tratado. De verdad. Comprar nueva ropa es la cosa más difícil cuando estás embarazada. El primer problema es que te tienes que quitar la ropa y ponerte nueva ropa y repetir ese proceso varias veces que no es nada fácil cuando tu movilidad está limitada y todo te cansa. Y el segundo problema es que en algunas cosas sigo siendo talla pequeña y en otras cosas tengo que buscar una talla extra, extra grande que es bastante confuso. Entonces, después de esa experiencia, he es decidido que nunca más regresaré a una tienda de ropa hasta que dé a luz. Por eso ya no puedo ir a TJ Maxx o a Target porque cada vez que camino por esas tiendas veo toda esta ropa bonita que normalmente hubiese comprado pero no puedo ahorita o no quiero comprarla ahorita porque no quiero asumir que mi cuerpo regresará a ser como era antes. Estoy tratando de ser responsable y saludable y no forzarme o crear una presión de ser la misma talla que era antes. Pero sí es un poquito duro porque quiero ponerme ropa bonita y quiero comprarla ahora mismo. Entonces, ya no más visito a esos tipos de tiendas. Bueno, y antes de que las hermanas me superen y me empiece a agitar, Mejor cambio el tema y sigo hablando de las cosas por las cuales estoy emocionada. Y una de esas cosas es que esta semana fue el Día Nacional de la Enseñanza de Español. Creo que es el primer año que se celebra esto. No sé quién decidió hacer esto, pero... Me alegra que lo hayan hecho porque es una profesión dura y con muchos obstáculos, pero también es una muy bonita y muy gratificante. Una de las preguntas que me hacían mucho mis estudiantes cuando trabajaba en una escuela es que si yo siempre sabía que quería enseñar español. Y mi respuesta siempre era la misma, que era que yo desde pequeña siempre supe que quería enseñar idiomas. Primero creía que iba a ser maestra de latín, porque yo estudié latín como por seis años. Y me gustaba porque para mí la gramática era como matemáticas y había una fórmula que tenías que seguir y si la seguías podías decir cualquier cosa que querías. Pero en la universidad dejé de estudiarlo porque no ofrecían muchas clases en el idioma. Entonces después quería ser maestra de francés porque también lo había estado estudiando por muchos años. Pero al final... Me convertí en maestra del mejor, en mi opinión, idioma en el mundo, el español. Y esa es otra decisión de la cual nunca me he arrepentido. Amo la enseñanza del español porque no solo ayudo a otros a conocer una linda cultura, pero me ayuda a mí misma a conocer más de dónde vengo y quién soy y sin ser maestra de español estoy segura de que lo hubiera perdido y eso es algo que nunca quiero que pase entonces si estás viendo en YouTube dime en los comentarios por que tú estudias o enseñas el español. Sé que muchos de ustedes que me siguen son maestros de español o son estudiantes independientes del español. Y siempre me inspira ver cuando personas adultas deciden de finalmente aprender ese nuevo idioma. Que han querido aprender desde hace tiempo no es nada fácil ser un adulto con todas las cosas que uno tiene que hacer para mantener la casa mantener el trabajo mantener amistades etcétera entonces lo que sí es fácil es no hacer nada por uno mismo pero me da mucha alegría que la mayoría de ustedes han decidido de poner el esfuerzo para tomar ese tiempo tan necesario para hacer algo que uno disfrute. Y no tiene que ser solo con aprender idiomas, pero puede ser cualquier actividad o cualquier meta que uno tenga. Ya yo he hablado de esta amiga muchas veces, pero Courtney, que es una de mis mejores amigas, es exactamente este tipo de persona que está disfrutando su vida a lo máximo. Estoy tan emocionada por ella porque acaba de comprar una nueva casa que ha sido una de sus metas desde hace tiempo. Y cuando pienso en todas mis amigas, me doy cuenta que todas estamos en completamente diferentes etapas de nuestras vidas, pero todas estamos haciendo lo que nos hace feliz. Yo voy a empezar una familia. Ella compró su casa. Otra acaba de adoptar su segundo perro. Otra acaba de dejar su trabajo. Otra está planeando su quinto viaje a Europa. Me hace dar cuenta que no necesitas hacer algo en. Orden, no necesitas tomar ciertos pasos, solo haz lo que te dé la gana y olvídate de todo lo que la sociedad dice que necesitas hacer para ser feliz. Y claro que no estoy diciendo que tu meta debe ser sentirte feliz todos los días porque eso es casi imposible. Todos tenemos días en los cuales nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos cansados y eso es perfectamente normal. Yo, aunque estoy muy emocionada por conocer a mi hija y por esta nueva vida que vamos a empezar, mi esposo y yo y ella, tampoco es que estoy disfrutando cada momento. Ayer cumplí 33 semanas de embarazo. Y ahora sí las cosas se están poniendo difíciles. Estos son mis síntomas. No puedo caminar porque me duele la espalda. No puedo dormir porque me duele la espalda. Y no puedo sentarme porque me duele la espalda. Es loco pensar de que todavía me faltan siete semanas más de esto. Pero según la aplicación que tengo en mi celular que marca cada semana de embarazo, ya mi barriga no debe crecer más. Espero que eso sea verdad porque no sé si han escuchado, pero me duele la espalda. Pero sé... Que estos momentos de malestar valen la pena. Y eso es verdad en casi todo lo que hacemos en la vida que nos traerá la felicidad. Y eso incluye aprender idiomas, adoptar un perro, tener una familia, comprar una casa, todo. Y. Con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden mandarme un correo electrónico a thelanguagemovement.com y compartir sus opiniones, comentarios, críticas, lo que quieran. Acuérdense que pueden encontrar la transcripción de este episodio en mi página web. TheLanguageMovement.com Y si quieren una lista de vocabulario y quieren una lista de preguntas que pueden utilizar durante este episodio y para práctica, pueden encontrarlo todo ahí también. Síganme en Instagram, TheLanguageMovement, y nos vemos la próxima semana. Chao, besos.